Hey guys! Hello! ¿Cómo está todo el mundo? Andresito, Sara. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bueno verlo. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo has estado? ¿Cómo bien? Hola, hola, hola hermosa. ¿Ish? Ups. Somos tantos acá. Primero las mujeres. Sí. Uy, esta casa wow. Tan linda. Listing es tuyo y de precioso. Fabiola. ¿Y Fabiola dónde está? She should be inside. Oh, ¿verdad? Sí. Oh, wow. No sabía que Fabiola te iba a verla. Qué linda está la casa. De todo. Me espero un barco, André. Quiero montarme en un barco y que me saques a una vuelta en un barco. Ok. Te voy a cumplir tus deseos. ¿Tienes un barco? Sí. Oh, wow. Vamos a ver. You're not afraid of water? Ah, bueno, sí le tengo un poquitico miedo al agua. A eso sí te voy a, no te voy a mentir. No importa, tengo todas las preparaciones. Pero yo me pego a Hannah y si me hundo, pues ella me explota, ya sabe nadar. Fabiola, ¿cómo está? Hola, Fabi. Mira qué casa más linda usted tiene que estar listado. Bueno, gracias. Vete. ¿Cómo está? Qué rico. Oh, igualmente. Hola, escalera. ¿Cómo está? Wow. Me priva, ¿cómo estás? Me encanta. Con la vista al agua. ¿Qué se cree? Oh, my God, mira ese view. Wow. Sí. André me prometió un barco. ¿Tú no lo estás viendo por allá? Sí, oh, André, eso no es barco. Eso no es barco, André. Ese es un pontón. No, vamos a echar para atrás. No, yo no me monto en eso. No, qué pena. Tú ya dijiste que sí, entonces sí. Ya te toca. Sí. Oh. Así de sencillo. Y te tengo chaquetas salvavidas. Ah, ok, al menos no me van a ahogar. Al menos no me van a ahogar. Vamos a sentarlo aquí, tan lindo que está esto. Uy. Qué nice. La piscina, el mar, el intercostal acá. Bello, André. Sí. Fabiola, what a nice listing. Sí, sí. Estoy muy contenta. La casa es divina, bien grande, sí, buena localización. Tiene más de 5.500 pies cuadrados total. Sí, sí. ¿Cuántos cuartos, cuántos baños? Tenemos 4 cuartos, 3 baños y medio, 2 altos para garaje. Y tenemos esta vista espectacular de Intracoastal. Okay. Sí. ¿Qué tan grande, Fabi? 1.5. Wow. Sí, sí, sí. La casa está preparada para todo porque tiene hurricane proof windows, sí. And doors. ¿Verdad que está muy bella? Fabio, misma él me estaba diciendo que él quería aprender portugués. Entonces, ¿cómo le dirías que esta casa tiene 4 cuartos, 3 baños y medio? Ah, es muy parecido. La casa ela tem 4 cuartos, 3 baños y medio. Tem 366 metros cuadrados. ¿Me lo aprendiste? Sí, sí, estoy aprendiendo. 4 cuartos fue todo lo que agarré. Yo lo que quiero hacer es una cosa, invitar a André para ver, ya que me prometió un barco, a hacer lo que, a ver cuánto él sabe de un juego de ajedrez. Le voy a ganar en eso acá. André, ¿estás ready para un challenge de chess? Whenever you're ready. ¿Se dice ajedrez en español? Sí. Ajedrez. ¿Cómo? Ajedrez. Ajedrez. Bueno, ajedrez le voy a ganar, señor. Un almuerzo vamos a apostar. Pues un almuerzo. Right. Bueno, se mueve aquí, André. Creo que usted va a perder muy pronto conmigo. Oh, creo que usted sabe lo que está haciendo. Ish, ¿vas a perder? Sí, señor. Yo creo que va a ser usted que va a perder acá. Oiga. A que mate. ¿Cómo? Muy rápido se fue. ¿Qué pasó? André. Así se juega. Ya veo que mi fuerte no es jugar chess. Como tu fuerte sí. Es vender casas, ¿qué tal si vemos la propiedad? Vamos a ver la propiedad. Sí, mejor. Enséñalo, Fabiola, tu listing tan lindo que tiene. Vamos. ¿Qué tienes para acá? Aquí tenemos la cocina.
Wow, qué lindo está esta cocina. Hermosa. Sí. Me priva. Yo que soy un gran cocinero y Sara que dice que sabe hacer muy cosas buenas atrás de la cocina igual. Sí, yo te sé hacer unos cócteles excelentes, un whisky a las rocas. ¿Alguien? Eso está fácil. Se ve que es el gas. Sí, sí. Gas, sí. Muy lindo. The cherry wood. Está hermoso, todo de granito. Sí. Está, la casa está muy linda. Creo que alguna familia o alguna persona va a poder comprar esta casa y disfrutar la vista esa tan linda. Y sí, mira los barcos como están pasando por allá. Ella tiene muchas cosas para ofrecer. Sí, te hablo que este es un paraíso. Como todo el diseño mío que tiene. Sí. Todo, verdad que lo son. Verdad que lo son. Con la vista, con todo. ¿Sabes qué, Fabi? El espacio, porque tú puedes estar cocinando muchas. Muchas casas nos dan las cocinas cerradas, entonces cuando tienes familia, tienes amigos, no están todos compartiendo, pero aquí puedes open concept. El open concept está bello. Muy lindo with the dinette. Y para allá tenemos el garaje. Sí. ¿De cuántos carros? Para dos autos. Oh, wow. Carros. Acá tenemos un concept. Fantástico. Sí. Vamos a ver el resto de la casa para acá. Sí. So, aquí tú tienes el dining room. Dining room, sí, para 6 personas o más. Muy lindo. Sí, está hermoso. Very, very pretty. Me priva los chandeliers que tu listing tiene. Sí. The wraparound staircase también. Sí, beautiful. Una casa como rustic. La piscina está súper hermosa, con vista al agua, very tranquil para trabajar. Y el cuarto aquí, ¿es ese guest? Un cuarto y un full bathroom. El full bath que tenemos acá. I love the bedroom. El bedroom tiene buen tamaño igualmente. La casa está muy bien decorada. Gracias. Y también muy bien diseñada, porque si hay una persona que no pueda utilizar las escaleras, se pueden quedar perfectamente en el primer piso. ¿Y la oficina para trabajar? Sí. Wow, Fabiola, me priva these custom rails. Muy poquiticas casas tienen the wood floor, así la subida, with the custom rails que hicieron. Qué diseño más lindo. ¿Y ya viste arriba? With this console. Qué espectacular el diseño. Very unique. Empecemos a subir, yo quiero ver el master. No, yo también, I'm excited, vamos a ver esto. Gracias. Very cool. Vamos a ver el primer cuarto que usted tiene aquí para la mano derecha. Me priva este view de aquí arriba. What a gorgeous view. Wow, ¿qué tal? El view es del segundo piso. Está hermoso. El intercostal. ¿Verdad que las aguas nosotros aquí en el sur de Florida son bellas? I love our blue waters que tenemos acá. Casi muy poquitos lugares que nos fuéramos a ver una isla, encontramos estas aguas azulitas así tan lindas como este. Qué clase de vista, qué clase de view. Y el día está precioso, se aprecia más. Sí, sí. Y lo mejor que los cuartos que están arriba, está de frente para la intracoastal. Wow, está en la terraza, y ainda quiere decir que usted puede enjoy en una nochecita. Sí, wow, y tener esa vista. Vamos a ver. Sentada y otro día, vamos a ver el cuarto. Sí. Fabiola, el laundry room. Súper amplioso, ¿verdad? Se dice bien. Amplioso. Es diccionario, sí, amplioso. Amplioso laundry room con gabinete. Mira qué lindo está esto. Granito por todos los lados. Me priva esto. Yo que no sé cómo ni planchar, pero creo que me da deseo de aprender a lavar ropa y planchar. Por favor, guarden ese comentario. ¿Cierto? Yo lo, Hanna, por favor. Me lo guardan y me lo pasan más tardecito. Okay. Yo tengo un dry cleaners que yo busco. Pero bueno, si me hubieran dado los deseos a planchar o lavar ropa, ya sé a dónde voy a ir. Especialmente una casa tan hermosa como esta. Como esta, sí. ¿Verdad lo que usted dijo? Hay vista del intercostal en todos lados. Y muy amplio. Las habitaciones están súper amplias. Sí, y este cuarto tenemos un baño. Un full bathroom. Sí. Sí. Correcto. Y acá podemos salir afuera en la terraza. Oh, wow. Que a lo mejor es como. ¿Me invitas a ver afuera? Sí.
Let's go. Vamos. Oh, wow. Mira. Qué lindo qué está esto, Fabiola. Ay, esto está espectacular. Es muy oh, my Mira, goodness. Mira las columnas, este design de estos sí. columns. Está es divino. Fantastic. Un cafecito por la mañana aquí. Delicioso. Sí. Acá un What a good cafecito. Morning. Así me puedo levantar. Me conformo con esta vista. Sí. Okay. Yo pensaría en un vinito. Un vinito, un sí, cafecito, sí. cualquiera. Una mimosa por la mañana. Exacto. Mira la vista acá. Wow. Y Andrés, ¿podemos todavía conversar de ese so-called barco? Porque eso tú sí, le dices que es sí, un barco. Te va a llevar al barco. Ah, sí. Tenemos que allá. Definitivamente. Mira. Bueno. Y mira, ahí tenemos dos jet skis también. Te puedes elegir. Disfrutar de todo, la casa, la piscina, el agua. El barco. Usted tiene que pensar en un barco, yo creo. Muy interesante, definitivamente. No, eso ay, como va, mirar. Bueno, está bien, no voy a comentar más del barco por ya. Favor. Sí. Y mira esta piscina hermosa, la tiene piscina. Calentador, si es el caso, está en el invierno, se puede prender y un choy que da aquí afuera. Divino. Sí, piscina con calefacción. Sí, con calefacción. Un mini verdad, para eso. Que los dueños, sí, exacto, los dueños no aguantaron nada para atrás en el landscaping, esto es un sí. plush landscaping. Sí. ¿Verdad que el landscaping aquí hay más de 200,000 pesos en landscaping? Sí, un cuarto sí. millón fácil, nada más. Lindísimo está. Tiene palmas, da cocos. Sí, y otra cosita. Abajo tiene una cosa que yo voy a enseñar a ustedes. Mi parte favorita de la casa. Oh, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos, sí. ¿Vamos? Pero no, esperen. ¿Y el master bedroom? Oh yes! Oh my gosh, that is the most important. Come on, that's yes, my favorite part. Yes, you're gonna love it. Está hermoso. Ay, espacioso, yeah. mucho espacio. Muy amplio, como dice Slide. Sí. Vamos a ver. Vini. Fabi. Ahora. ¿Cómo mira. Se te iba a olvidar esta belleza, por favor? Como wow. Ismael habla, muy amplio. Está hermoso. E temos acá também uma parte que a mim me encanta. Tananan! Oh, seguro! Super nevera. Sí, sí. Mira. É como eu falei, a casa tem muito para oferecer. Estou contigo. Uh-huh. Não deve haver master bedroom que não tenha seu próprio little bar, mini bar. Não creio que devem fazer master. Isso deve ser requirement. Sim, sí. sí, de hora deve ser requirement. Todos los master bedrooms tienen que tener un mini bar. Sí. Just please, ladies, don't get loaded. Vamos a ver ese baño. Sí, sí, el baño está hermoso. Y ya veo los walk-in closets. He's walk-in first. Closet. Yes. Mm. ¿Verdad que el shower está, el bathroom, todo es custom made here? Todo está custom made. Me priva el Roman bathtub que tiene. Sí, sí. Todo está, está diseñado exclusivamente. Sí, con mucho gusto. Para quien quiera esta propiedad. Una gran comodidad. Está todo de mármol, sí, los pisos, las paredes. Quiere decir, usted tiene un baño aquí por vida. Bueno, todavía me tienes curioso en saber cuál fue la parte favorita tuya de esta casa. Sí. La quiero ver. I hope que tú no me digas que es el barco. No. No me digas que es el barco. Mejor por, que estoy terrorizado todavía como pensando. Como una buena brasileña, yo te ensino. Vamos a ver. Vamos a ver. Está afuera, no patio. Sí. Vamos a ver el lugar favorito de Fabiola. Vámonos, que yo voy a enseñar. Wow. Sí. Yo creo que ya entiendo. Coincido. ¿Qué ¿Sí? crees? Muy bien. Está en la parte buena. Oh, no, wow. Yes. Yo creo que Andrés es el hombre para eso. Espera, ¿tú no me habías dicho a mí una vez que tú eres muy bueno para barbecues? Sí, comprándolo en la tienda. Yo lo compro y lo traen. Ya yo me estaba listando. Ya estaba preparando. Sí. Esto está aquí.
Para mí es el mejor lugar de la casa. Me gustó la idea de Andrés con una mimosa, me dijiste. Claro. Wow. Sí. Wow. Mira qué vista esta más linda del Encostal. Tenemos de South Beach aquí, lo que llaman Palm Beach. ¿Se puede uno quedar aquí toda la vida? Yo creo que sí. Sí. Wow. Yo creo que sí. Y es rico porque si tienes hijos puedes estar aquí sentado descansando tranquilo, ellos pueden estar en la piscina. Ah, en la piscina. Sin ningún problema. Bueno, yo quiero saber lo expertise de André en lo que él defina lo que es un barco. ¿Usted me puede mostrar ese yate de usted? Sí. Vamos a ver. La definición de un barco es algo que flote sobre el agua. Que flote. Vamos a ver, entonces. Yo creo que te tienes que empezar a preocupar. No te prometo que me voy a montar, pero te voy a prometer que voy a llegarle a mirarlo. Quiero esta parte para mí, es la parte esencial de la casa. Sí. Cuando empiezas a caminar el muelle, en realidad sientes que estás en una isla. Sí, lo parece, ¿verdad? Vamos a ir entonces. Vamos. Dale, Ismael, oh, dale. Yo creo que Ismael tiene susto desde que vio ese bote. El sonido yo está creo super que relajante. Le tengo súper susto a ese, a lo que ustedes están refiriéndose a un bote. ¿Ustedes qué opinan, ah? ¿Será que si se monta Ismael? Va a tocar darle no un creo, no creo que me monto. No creo que hay Parker, Dios no que me monto. ¿Por qué no? Pero tú dijiste que te montabas. Sí, pero a un barco, no a eso. Ismael, yo desde que me acuerde de ti, tú siempre has tenido un espíritu y un alma aventurera. Entonces sí creo que te vas a montar en el bote. Andresito, yo creo que eso es una aventura de 5 estrellas. Buena suerte, muchachos. Si me monto en un barco es ir a disfrutar las marinas que acá hay. Aquí tienen una marina lindísima aquí para ir a cenar, a almorzar, a desayunar. Pero no creo montarme a dar vuelta en lo que estoy mirando yo ahí ahora. So, Andrés, déjeme explicarle a Sara por qué es que yo no me voy a montar en el barco. Sara, te escucho. ¿Tú ves aquel que está allí? Sí. ¿Lo ves? ¿Qué tú crees que le pasaron a los capitanes esos que están allá? Seguramente se tiraron y están nadando en alguna parte de... o en una casa disfrutando. Ya llegaron. Ya llegaron. Ok, Andrés y Hanna, que son aquí los colombianos. ¿Ustedes se imaginan a Ismael en una chalupa? No sé lo que es una chalupa, pero no creo que quiero saber. Nada más la palabra. No suena bueno para mí tampoco. Eso es una canoa, pero es lo más básico del mundo entero. Ay, Dios mío. ¿Y se parece a algo así como eso? No, eso es muy high-end por una chalupa. Pero Ismael, te quería contarte que si tú miras esto, si vas a cualquier archipiélago en la parte norte de Colombia, también en la parte. Sí. Es así. Sí, muy lindo. Se entran, tú llegas en tu bote. Parece una isla. Parece que estamos en una isla. Eso es un feeling completamente. De isla. Ok. No, so, y esta casa es espectacular. ¿Y esto es donde usted quiere que yo me monte contigo? Sí, señor. Sí, señor. No creo que hay dinero. He traído las precauciones no. Para que usted no se me ahogue. No, yo no me voy a montar. Yo no voy ahí a hacer esa precaución. Wow, Andrés. No, creo que esta es la única distancia que me voy a acercar al barco ese, que no sé qué Sara quiere ir adelante. ¿Yo? Yo no fui la no, que dije, bien pueda. Ah, no, Sara no empuje. Bien pueda, usted dijo que no, se iba a montar. No, yo no dije eso. ¿Qué pasó con...? Yo no dije eso. No, no, yo creo que me voy a quedar aquí con Hanna y con Fabiola. Demuestra tu valentía, por favor. Andrés. Ismael. Andrés, eso está hundiéndose, lo estoy viendo. Míralo como está el de tranquilo. Ah, bueno, eso sí, ahora sí, sí, me lo pongo. Ahora está seguro. De la única forma que yo me monto en este barco, muchachas, ustedes quieren tener un broker el día de mañana. So, me voy a asegurar que ahora sí voy seguro para este barco. Oh, my God. The next. No, I'm good, thank you. ¿Alguna de ustedes quiere? Ahí solamente, Andrés. Sí, los esperamos. Sí. ¿Y usted va a manejar? Sí, señor. ¿O tú quieres que yo maneje? No, si yo manejo voy a chocar. André, so este es el barco que tú piensas a darme una vuelta en este bello Intercoastal. Estás cordialmente invitado. Te quiero invitar a comer algo. Hay un lugar que es excelente. Oh, está bien, vamos a ir. Comer y tomarnos algo refrescante. Me aseguro. Para poder celebrar el listing que hemos cogido con Fabiola. De Fabiola. Bueno, y el horn, por lo menos tiene un pito. Obvio.
Ok, vamos entonces, me siento. Aprobado. Allá nos vemos. Nosotros nos vamos nos vemos en la marina. Chao. Que la pasen bien. Good luck. Ay, Dios. ¿Qué sed tengo? Dios mío, me hace falta encontrar un restaurante inmediatamente. Wow, déjame ver si encuentro un restaurante donde tomar agua. Wow, qué clase de viaje. Creo que hice. Oh, wow, sí, gracias a Dios ha llegado acá. ¿Y Andrés? ¿Cómo que Andrés? ¿Dónde está? ¿Estaba conmigo? Sí. No. ¿Dónde lo dejaste, Ismael? Yo no lo dejé. Andrés está... Dios mío, no. ¿A dónde está? No, he didn't have his last vest. Por eso fue que se me quedó afuera. Tenemos que llamarlo para ver dónde está metido Andrés. Llámalo, no está conmigo. ¿Dónde lo dejaste? Estaba conmigo, no sé dónde está. Tenemos que encontrarlo. Amigo, qué mal momento de encontrarlo así. Usted tiene un teléfono que me preste. Voy a hacer que volando, voy a estar ocupado, mi hermano. Necesito llamar, llevo 2 meses que no encuentro. Dale, estoy solo, dale, perdido dale, en esta isla. Dale, limpia el teléfono. Necesito comunicarme con Sara. 561-771-2535. Me está entrando una llamada de un número desconocido. Espera. ¿Aló? ¿Aló? Vaya, Andrés. ¿Andrés? Sarita. Andrés, ¿de dónde me estás llamando? Este no es tu número. Estoy por acá, estoy perdido. ¿Cómo así? ¿Y dónde estás? ¿Estás bien? ¿Te ayudamos? Te voy a mandar mi ubicación. Andrés se cayó del bote. Se cayó del barco. Le pidió el número, el teléfono a alguien. Por favor, quiero que vengas por mí. ¿Dónde está? Tenemos que buscarlo. Él no sabe dónde está. Ahí. Lo tenemos que buscar. Ok, mándame tu locación. Sí, sí, te lo mando por un texto. Vamos a ir a buscarlo. Chao. Bueno, después que gracias. Estamos. Después que almuércemos, vamos a ir a buscar a André, ¿ok? Pero primero voy a almorzar. El signo me da por saliendo de estos montes. ¿A qué lado, Ismael? ¿A dónde? Para la derecha. Ya no puedo más. ¡Qué calor! Pero me está dando el signo para acá. Se está poniendo más fuerte y más fuerte el signo. ¿Estamos cerca? Va y podemos salvar a Andrés de estos unglas, de los montes estos que estamos. Él se tiró del barco. No me pueden echar la culpa a mí, que se me cayó. Yo no soy responsable. Yo creo que él se tiró. No está seguro. Eres muy dramático. Le gusta que vengan a ustedes las mujeres a salvarlo y que se preocupen por él. Mira, me parece que lo veo allá. ¿Lo ves? ¡Andrés! 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 Sí, ese es. Está de nosotros. ¡Andresito! ¡Oh, my God! ¿Qué te pasó? ¡Hágalo! ¡Oh, my God! ¡Cómo estamos extrañados! Gusto en verde. ¡Qué bien te ves! Sí, ¿te parece? ¡Oiga! ¡Qué bien te ves! Ha pasado mucho tiempo. Ha comido muy bien usted aquí sí, afuera. Exacto, hay bastante para comer aquí. Se ve. Te hemos extrañado. Yo creo que la próxima necesitamos otro salvavidas, Andrés. Sí. Qué bueno que está bien, que se encuentra está? Bien. Sí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde me dejaron tirado? Esteo, te va más bien. Y esa barba.
It's been a long time. Señor. It's been forever. Te hemos extrañado. Más nunca sea capitán del barco conmigo. O ponte un life jacket. Hubiéramos necesitado otro salvavidas. Ya lo veo, pero. Eso es lo que necesitamos. Pero te ha ido bien, tienes amigos acá. ¿Quién es este? Cuidado con mis pets. Oh my God. Oh, yeah. Cuidado. Oh, ¿quién es este? Se llama Hernán. Hernán. Wow, sí, señor. Hernán te mantuvo. Míralo. Te mantuvo aquí ocupado. Sí. Qué buen amigo tuviste. Me tuvo coherente por un tiempo. No lo dejas atrás. Vamos a comer algo. Vamos a comer algo y a tomar algo. Bueno. Gracias. Se hizo una nueva amistad. Sí. Sí, un reato nuevo. Sí, claro, no va a faltar. Tenemos un reato nuevo.